Buenas tardes a todos en este día tan maravilloso. Ha quedado una tarde buenísima, sin una sola nube a la vista. La atmósfera del estadio es de lo más alegre. Las hinchadas de ambos equipos han venido en tropel para animar a su equipo. Este estadio, que no tiene muy buena accesibilidad, parecía una batalla campal horas antes del partido. Muestra de cuánto les importa a estos aficionados el resultado de este encuentro y de cuánto aprecian y valoran este magnífico deporte. El estadio de la Bombonera, con su forma de U y bañado de azul y dorado, debe ser absolutamente aterrador para los visitantes. Ya se ha retomado el juego en el campo. El Boca Juniors y el Inter. No parece dispuesto a regalar nada. Tienen muy pocas opciones y juega de espaldas a la portería. La defensa ha estado muy bien. La intenta deslizar a través de la defensa. Un descanso que viene de perlas, ¿eh? No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final, cuando parecía que se las prometían muy felices. Avanza hacia el punto de penalti. Este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega a la contra. Exactamente esto es lo que no hay que hacer. No es el tipo de ocasión que uno quiere desaprovechar. Desde ahí pueden llegar arriba. Hoeneß. Rummenigge. La controla Kroe. ¡Kroe! Tienen la oportunidad de contraatacar. La controla Sané. Cannavaro consigue sacar ese balón. Yo creo que lo más decepcionante es que han gozado de muchas ocasiones. Tienen que aprovecharlas mucho mejor. Se las ha apañado. Busca el remate. ¡Qué perseverancia y elasticidad! Si esto que acaba de hacer no te inspira para defender. Y aquí llega el primer saque de esquina. Con esto ganan unos segundos de alivio. Peligro evitado y ahora la réplica. Ese es el peligro que entraña. ¡Busca el remate! El árbitro asistente ha señalado fuera de juego. Cannavaro vuelve a demostrar temple. ¡Neymar! ¡Buena salida! ¡Hoeneß! ¡Bien visto! ¡Ha adivinado las intenciones! Hombre, se veían las intenciones desde su casa. No ha sido lo bastante decisivo, ¿eh? Y dudo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa. Más les vale aprovecharlas. El Boca Juniors se abre camino con muy buenos pases. ¡Pega fuerte hacia adelante! Deben jugar mucho más rápido en estas transiciones. La cosa había empezado muy bien, ¿eh? El equipo estaba respondiendo. Pero ¿cuántas veces hemos vivido esto? ¿Cuántas veces? La indecisión es letal en momentos cruciales. ¡Lo ha solventado con clase! No ha sido lo bastante decisivo, ¿eh? Y dudo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa. Más les vale aprovecharlas. Deben aprovechar este robo de balón, ¿eh? Un descanso que viene de perlas, ¿eh? No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final, cuando parecía que se las prometían muy felices. Esto huele a contraataque. Lukaku. Este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega a la contra. Exactamente esto es lo que no hay que hacer. No es el tipo de ocasión que uno quiere desaprovechar. La controla Messi. ¡Uf! Se la ganó por los pelos. Yo creo que lo más decepcionante es que han gozado de muchas ocasiones. Tienen que aprovecharlas mucho mejor. ¡Buen pase al hueco!
no ha sido lo bastante decisivo, ¿eh? Y dudo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa. Más les vale aprovecharlas. ¡Falta! La acción ha sido clara. ¡Ojo! ¡Ha tirado! Kanté. Desde ahí le pega. Buen intento, mala dirección. Madre mía, confianza no le falta, porque para tirar desde esa distancia... Neymar. ¿Qué intentará el Boca Juniors? Lautaro Martínez consigue conectar el remata. ¡Y gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Y acabamos de oír el final de los primeros 45 minutos. Pues hasta aquí la primera parte, Julio. Seguro que podemos extraer varios momentos destacables, pero solo uno de ellos ha servido para romper la igualdad en el marcador, que refleja un 1-0. A mí me sabe a poco. Es obvio que la ventaja que llevan hay que atribuírsela principalmente a los delanteros, ¿eh? Pero yo creo que también hay que felicitar a los centrocampistas. Han trabajado incansablemente apoyando tanto en defensa como en ataque. El Inter cruza el túnel de vestuarios con la sensación de haber hecho las cosas bien. Es verdad que tampoco pueden relajarse mucho, pero ese 1-0 les permite señores, empezar la segunda parte con cierta tranquilidad. Cualquier persona que parezca intoxicada o se comporte de manera inadecuada... Se da paso a los siguientes 45 minutos. Cambio. El Inter debería afrontar este partido como si fuera 0-0. El nivel de concentración al menos debería ser ese. Neymar tiene la intención de adentrarse más en territorio enemigo. Una férrea labor defensiva la que hemos visto. El Inter ha recibido un lavado de cara en el entretiempo. Ahora contamos los cambios. ¿Cambio de estrategia? Supongo que es buen momento para efectuar cambios. Veremos si también varía la pizarra. Regalos así no se ven todos los días. Estupendo corte. Un descanso que viene de perlas, ¿eh? No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final, cuando parecía que se las prometían muy felices. ¡Balón para Lukaku! ¡Pina cuelga arriba y cabezazo! ¡Gol! ¡En la red! ¡El balón está en la red! El Boca Juniors no se ha rendido y ha conseguido su objetivo. En una sola vez que lo dejan respirar, le da aire a su equipo. Es mortal. Un poco a trompicones debido a la presión, pero ahí lo llevas. Tiene motivos para estar satisfecho con esa definición. Saque de centro con empate y vuelta a empezar. La verdad es que las ocasiones claras, claras de verdad suelen escasear, ¿eh? Pero por ahora las han aprovechado. Trata de colarla entre la defensa. La cosa había empezado muy bien, ¿eh? El equipo estaba respondiendo. Pero ¿cuántas veces hemos vivido esto? ¿Cuántas veces? La indecisión es letal en momentos cruciales. Desde ahí puede entrar. Se ha quedado a las puertas de hacer algo memorable él solito. Algo que los espectadores, desde luego, agradecemos. El resultado ha sido inevitable. Es imposible conseguir algo con tantísimo... Y la manda lejos con ganas. Ya pueden volver a intentar atacar. Messi, que ha protagonizado los titulares tras aceptar quedarse en su actual club. ¡Lautaro Martínez! Así se marra una ocasión. Se pensaba que el portero no iba a llegar ahí, ¿eh? Pero se equivocaba.
estadio en Boca Juniors. Número 90. Los dos equipos se han decidido a hacer un cambio. Messi. Entran. Número 20. Número 7. Se está realizando un cambio. No está dispuesto a darle opción al contrario. Pues esta vez no te la llevas. El Boca Juniors puede contraatacar de inmediato. Esto es lo que suele pasar. ¡Lo intenta! ¡Gol! ¡Vaya joya! ¡Un gol para enmarcar! Increíble, Carlos, increíble. Vuelven a adelantarse. La ventaja cae a su favor en el marcador. ¡Qué maravilla, de verdad! Una clase al alcance de pocos. Los balones de ahora son tan ligeros que en disparos como este pueden coger cualquier trayectoria. Es prácticamente imposible para el portero saber por dónde se van a llegar. Esto es justo lo que estábamos esperando. ¡Buena anticipación! Eso es, se ha posicionado muy bien. El pase es prometedor. Sigue avanzando. ¡Lo intenta! ¡Gol! ¡Acabó la jugada como querían! ¡Jugadón! El gol que les hacía falta para acabar de tener el partido bajo control. ¡Una definición de gran clase! Fue movimiento de pies, ¿eh? Ha engañado a todo el mundo y ha ido por donde no se lo esperaba. Y claro, pues gol. Lleva dos y ojo, que igual tiene más hambre. Cambio en Boca Juniors. Número 3. Hay cambio por parte de los dos equipos. El partido se reanuda con una ventaja de dos goles. Parece que los han dejado aturdidos, ¿eh? Y empiezan a parecerse a una apisonadora. Y espera, que todavía pueden caer más. ¡Busca el disparo! ¡Y el rebote! No ha conseguido materializar la ocasión. Ha tenido en sus botas la oportunidad de meter a su equipo en el encuentro, ¿eh? Se tiene que estar, de verdad, torturando. ¡Qué buen balón! ¡Atención! Puede tener ocasión si llega al centro. Este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega a la contra. Exactamente esto es lo que no hay que hacer. No es el tipo de ocasión que uno quiere desaprovechar. ¡Y la intercepta! Hombre, se veían las intenciones desde su casa. Yo creo que lo más decepcionante es que han gozado de muchas ocasiones. Tienen que aprovecharlas mucho mejor. ¡Buena anticipación! ¡Estupendo corte! ¡Bien visto! ¡Ha adivinado las intenciones! Eso es, se ha posicionado muy bien. No parecía dispuesto a subir ningún riesgo. Kanté está frustrado y con razón. No encuentra la forma de zafarse. Sí, la defensa rival ha estado muy rápida, ¿eh? Y le ha cerrado todos los espacios. Está clarísimo que saben que es el hombre más peligroso. Intentan cortar todas sus acciones. Se le encara bien y se hace con el balón. Ahora que tiene, solo le queda batir al portero. Le ha derribado. El penalti es muy claro. El árbitro pita penalti. Se lanzará desde el punto fatídico.